Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Miss Karina, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo están, están, compañeros? chicas? Buenas noches. Chicas, a partir de ahora les voy a mandar un enlace, un formulario de Google para que ahí registren su asistencia diaria, ¿ya? Buenas ¿Cómo noches, están, chicas? Miss Buenas noches a todas. Miss Karina, le comento que soy la alumna Rocío. Hoy día he terminado mis 5 días de práctica. Genial, muy bien, me parece bien. Miss, acá tengo una pequeña, acá donde dice ficha de observación de sesiones de clase, es donde que me tiene que evaluar la maestra. Solamente es una ficha, porque una ficha Tres. nomás le presento. ¿Tres? No, son de tus sesiones de aprendizaje, como tal como lo diste, de tus sesiones de aprendizaje. Es decir, si has hecho dos, dos, y son tres, tres. Ah, ya. Ya, Miss. Exacto. Ya, Miss, Chicas, ya. les he enviado un enlace para que por favor marquen su asistencia diaria, ¿ya? Ahí está, ingresen al chat y marquen por favor la asistencia diaria. Ingresen a poner su asistencia, chicas, por favor. Ahora, ya han entrado a la plataforma. ¿Qué tal? ¿Ya está funcionando? ¿Quién ha ingresado a la plataforma? Si no han ingresado, ¿podrían por favor redirigirse ahorita a la plataforma del instituto y ver si ya sigue en mantenimiento o ya está activo? Mis buenas noches. Nos dijeron que nos iban a informar todavía. El día de ayer yo ingresé a plataforma y sigue igual Pasado. desactualizado. Ya, ok. Entonces, chicas, yo les había dicho que les iba a mandar un Drive para que me suban todos los trabajos ahí, pero mi Drive es gratuito. Entonces, si yo les envío y ustedes me envían ahí todos los trabajos, se me va a llenar muy rápido y corro el riesgo de perder mi correo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es que me van a enviar, a partir de ahora, todos los trabajos que les dejo, me van a enviar a mi correo por medio de un enlace de sus Drive de ustedes. ¿Cómo lo hago? Ahorita les voy a enseñar, chicas. Sinceramente, me mandan un mensaje en el chat de acá del Zoom. Sinceramente, ¿ustedes saben subir archivos a su Drive, chicas? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Saben compartir el enlace de su Drive? ¿Alguna vez lo hicieron? Mi De mi parte parte no, no, mi. sincera, yo no, Miss, todavía no puedo, yo no es que no puedo, sino a veces que aquí en Loreto la señal de internet es un poco pésimo y a veces para enviar demora, pesa, es por eso, Cuando trabajas Miss. con Drive, no necesitas internet, Rocío del Pilar. Por eso les quiero hacer trabajar No con está de Drive. más que para aprender, creo que sí estamos para Ya. poder aprender a. Ok, chicas, miren. Ahorita voy a compartir mi pantalla y les voy a indicar cómo me van a enviar el trabajo. Porque ya estamos entrando a la tercera unidad. Y el día de hoy he decidido cortar el tema de práctica e investigación porque algunas todavía tienen algunas dudas de las sesiones de aprendizaje. Hoy día, a grosso modo, porque recién de acá 2 o 3 semanas voy a entrar en sí a lo que ya son sesiones y unidades, ¿sí, chicas? Entonces, hoy día, a grosso modo, voy a hacer un pequeño repaso y para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son los pasos para armar una sesión de aprendizaje, cómo se hace, cómo lo ejecuto, aunque creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero creo que hay algunas que todavía no saben o no lo han ejecutado o de repente quieren saber. Entonces, hoy día he preparado una pequeña mini sesión. Les digo que a grosso modo, porque el tiempo tampoco nos va a alcanzar, porque eso es para 1 o 2 sesiones, y ahorita quiero enseñarles cómo vamos a subir nuestro trabajo a partir de ahora hasta que la plataforma se habilite. Necesariamente todas me tienen que enviar su trabajo, ¿ya? Para yo poder evaluarlas. No se olviden que ya vamos a cerrar
La tercera, hemos cerrado la segunda unidad, pasamos a la tercera, luego a la cuarta, y ahí culmina todo. Se supone que yo ya debería emitir mis notas y ustedes deberían pasar al sexto ciclo. Creo que las voy a ver también en el sexto ciclo con desarrollo de la matemática, no estoy segura. Entonces, necesito chicas que se pongan las pilas y que todas, tengo ciento y tantos, ya les había dicho, me envíen sus trabajos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a compartir mi pantalla rapidito. Todas ustedes manejan un correo de Gmail, ¿verdad? La mayoría maneja un correo de Gmail y la que no lo maneja, chicas, sí o sí se tiene que crear su correo de Gmail. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Para yo poder trabajar con Drive, sí o sí tengo que crearme un correo de Gmail si no lo tengo. No funciona con Hotmail, no funciona con Yahoo, no funciona con ninguno de esos servidores, ¿me entienden? Funciona sí o sí con Google, con Gmail. ¿Por qué? Porque Gmail es un paquete de Google y Google es, por así decirlo, Con su viene mamá. empaquetado. Apaguen sus Sí. micros, por favor. Viene empaquetado con Gmail, Classroom y con todas estas herramientas tecnológicas que ustedes tienen que manejar. Por lo tanto, ahorita, si no tienes Gmail, te lo tienes que crear. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a subir mi archivo, mi video? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a cerrar todas mis pantallas para que ustedes lo puedan visualizar, chicas. Miren, ustedes, cuando ingresan a su máquina o a su celular, perdón, voy a apagar un ratito mi tetera, está hirviendo un ratito. Listo. Entonces, chicas, como les repetía, ustedes, para que puedan accesar a Drive, tienen que tener una cuenta de Gmail. Y la cuenta de Gmail se lo pueden crear si es que no lo tienen. Para las que ya lo tienen, lo único que tienen que hacer es ingresar a sus computadoras o a su celular a su correo de Gmail. ¿Ok? Si lo haces desde tu computadora, es más inductivo. Tendría que tener un celular acá para mostrarles el paso a paso. Pero como ustedes son estudiantes virtuales, tienen que manejar en una máquina. También es un poco más accesible en un celular, pero tendría que estar con el celular acá o buscar una extensión que pueda unir mi pantalla de celular. Entonces, una vez que yo estoy acá en Drive, perdón, en mi Gmail, voy a ir a esta hamburguesa que está al costadito de mi foto. Miren sus fotos sale acá, o también puede salir la K de Kiara, la R de Rocío, la primera letra de tu nombre. Pero al costadito me sale una barrita de nueve puntitos, y estos nueve puntitos dice aplicaciones de Google. Entonces yo rapidito le hago clic ahí y voy a mi Drive. En tu celular directo ya tienes la aplicación del Drive. Entonces, en tu celular te irías al Drive y aquí te irías a tu Gmail y desde tu Gmail abrirlo, desde tu máquina, ¿no? Entonces, abro, chicas, abro mi Drive. Esa es una forma de abrir. Hay más formas, pero esta es la que les estoy enseñando yo ahora más rápido. Bueno, el más rápido es buscar en las pestañas, pero a veces te redirecciona en otra parte. Entonces, una vez que yo tengo acá, por ejemplo, yo ya tengo acá mi Google, mi Drive, perdón. Acá está mi plataforma de Drive, acá está mi cuenta porque está anexado a mi correo, ¿ok? Está anexado, enlazado a mi correo, porque no se olviden que todos son familias y todos se enlazan, es un paquete. Cuando yo ya subí, ya hice mi video, por ejemplo, hice mi video, hice mi trabajo. Hice mi documento, qué sé yo, hice mi trabajo de, no sé, la misma ha dejado una monografía, me ha dejado un informe, la misma ha dejado un video del video, generalmente, o una foto para enviar. Entonces, ustedes se graban el video.
Y el video lo van a tener en su celular o lo van a tener en tu máquina. Entonces, supongamos que lo tienes en tu máquina. Supongamos que lo tienes en tu máquina, ¿ok? Puedes hacer dos cosas. Para que tu trabajo sea ordenado, puedes crear acá unas carpetas. Acá en tu misma pantalla podrías crear unas carpetas o también podrías crear, hacerlo de manera directa, subir tu archivo, pero te va a costar más hacerlo. Okay, no te va a costar más hacerlo, sino por cuestión de orden. Entonces, creas tu carpeta, si deseas, creas tu carpeta, y si no deseas, igual va a aparecer tu video acá. A ver, una vez que ya has creado y ya tienes tu video, vas a ir a nuevo, nuevo, acá arriba, está en, yo estoy, para mí queda en el margen izquierdo, para ustedes quedará en el margen derecho. Entonces, me voy a nuevo. Acá arriba donde está el simbolito de Drive, me voy a nuevo, más nuevo, le doy clic y ahí dice subir archivo, nueva carpeta, subir carpeta, subir archivo. Le doy clic en subir archivo. Una vez que le doy clic en subir archivo, ubico el video, chicas, ubico el video donde está guardado el video que ustedes se han grabado, por ejemplo, para que me vean tal actividad, o el trabajo que ustedes han guardado para que me envíen sus preguntas o su monografía, ubico, o la foto, ¿no? La foto que les voy a solicitar. Ubico y le voy a encontrar yo ahorita, ustedes lo guardarán en otro lado. Yo lo voy a encontrar de repente. Voy a ir a subir un video que ya tengo de los trabajos que hacemos. Rockefeller, voy a los cursos, prácticas, slide, multimedia, así se llama mi carpeta, para videos y para fotos. Y acá voy a poner, voy a subir este video. Selecciono este video y acá al costadito, no sé si pueden ver, dice, se ha subido un elemento. Se ha subido un elemento. ¿Ok? Se ha subido un elemento. Entonces tú le das clic a ese elemento, tic, y todavía sigue subiendo, todavía sigue procesando. Ya vamos a esperar un ratito. Este elemento te va a aparecer acá, pero como es un video, siempre es pesado. Miss, pero no podemos enviártelo directo. Chicas, sí me lo pueden enviar directo, pero con cinco videos de ustedes, mi memoria ya estaría llena. Ustedes saben que los videos es muy pesado. Entonces, al ser muy pesado, mi memoria se come bastante, me queda poco espacio. Y si yo tengo poco espacio, prácticamente me quedaría sin mi correo, ¿no? Tendría que estar eliminando, eliminando y eliminando. Luego, Rocío, termino primero. Y luego te respondo a la pregunta, Rocío. Miren, chicas. Como pueden ver, acá ya está mi video. ¿Ok? Acá está mi video, porque ya lo subí a mi Drive. Ya lo subí a mi Drive. Abro el video ahora sí. Y acá ya está mi video. Mira, sigue acá. El video se está retrasando por eso mismo, por lo que les digo, es un video. Y cuando es video, demora. Entonces, ustedes, vamos a esperar que acá aparezcan tres puntitos. Ya, ahora sí, Rocío, hasta que cargue el video, dime, Rocío del Pilar. Mis, yo me acuerdo que aquí, cuando voy a hablar de otro curso, me está mandado también a grabar un video y se demoró una eternidad, mis. No sé si era por el internet. Había grabado un pequeño cuento en inglés y se demoró, mis. Empecé a ingresar en ese de las 7:30, mis, eran las 11 de la noche, no podía subirlo. En Es que ese ese de es las. cuando es muy pesado, pero les Y digo que en dry es un poco más cómodo. entonces, mis, bueno, es mi sugerencia, ¿no? No sé qué dirán mis compañeras.
También se puede sugerir, Miss, crear este pequeño grupo, como un grupo de WhatsApp, no sé, y también se lo pudiera mandar netamente que sea grupo de WhatsApp de práctica de Porque es investigación. igual, chicas, es igual. A Ah, mí ya. me van a cargar el teléfono, así como me van a cargar mi Gmail. Yo les puedo facilitar la vida, sí, pero mi celular va a quedar comido de 100 minutos, si no me equivoco. Miss, y aparte de eso, que el WhatsApp también no te permite que cargue más de 23 megas. Ahí está, ¿ves, chicas? Ahí está la respuesta. Ya está cargado. Sugerencia, ¿Ok? Miss, mira, los trabajos que nos envían, por ejemplo, para hacer video, les sugiero a las compañeras que entren al Google y reducir peso del video. Entonces, te va a facilitar bastante, reduces bastante cuando le haces en línea, o sea, dentro de Google, reducir peso de video y plantes, seleccionas el archivo de tu Comprimir video, se llama eso, hija. o comprimirlo, Comprimir. y te facilita, pues, para no estar en ese problema, porque el Drive también tiene un cierto tope de peso de los videos. No Claro, tiene. pero ya no me van a llenar porque ustedes me tienen que mandar a mi correo. O sea, ya no me van a mandar directamente sus videos, me van a mandar un enlace, a eso quiero llegar. Claro. Miren, chicas, para no perjudicarles a ustedes ni para perjudicarme a mí, ya está acá el video, ¿no? Subido a Drive. ¿Cuánto me ha llevado? Unos 10 minutos en subirle, no una hora, no 2 horas. Entonces, cuando yo ya puedo abrir este video, que ustedes se van a grabar, este video es de 3 minutos y medio aproximadamente, pero ustedes, sus videos es de 2 minutos y medio. Entonces, acá en la esquinita tengo tres puntitos. Tengo tres puntitos acá en la esquinita. Acá están mis tres puntitos. Y le voy a dar en compartir. Compartir. ¿Ok? Compartir. Ahí comparto y te sale así, añadir personas y grupos. Y ahí vas a escribir el correo de la Miss Karina. No escribas el correo mejor de la Miss Karina. De frente vas a hacer compartir, convivencia. Y sí, me comparten, chicas. K Macedo 0409. Perdón. @gmail.com. Entonces, ahí salgo yo. Acá siempre tienen que darse cuenta si es editor, solamente le ponen lector, ¿ya? Para que yo lo vea. Para que yo lo vea. Y me dan a enviar. Nada más. Me dan el video a enviar. Una vez que envían esto, a mí ya me va a llegar un enlace y yo voy a poder ir a tu Drive a ver tu video. Y ya está, no me perjudicaste a mí, tampoco perjudicaste tu memoria y tampoco perjudicamos los celulares de tu amiga que también se va a llenar de ciento y tantos videos. ¿Ok? Voy a volver a repetir si para alguien queda una duda. A ver, uno he puesto yo compartir y para que me lo envíen a mí, ¿ya? Otro es. Nuevamente, ¿cómo voy a llegar a Drive? ¿Quién me contesta? ¿Cómo llego a Drive? Mediante nuestro Gmail. Mediante el Gmail. Muy bien. Voy a ingresar nuevamente. Supongamos que es tu máquina y prendes tu Gmail. Ok, acá está mi Google. Y voy a ir a mi Gmail que está acá en la esquina superior derecha. Ok, acá dice Gmail. Yo le doy clic, abro mi Gmail y una vez que he abierto mi Gmail, voy a darle clic acá en la hamburguesa. Está también en la esquina superior derecha, al costadito de mi foto o tu nombre. Acá sale una K, una L, depende de tu nombre, depende de tu foto. Ahí le doy clic y busco el icono de Drive. Dice Drive. Drive. Es como un triangulito. Un triangulito, dice Drive. Le doy clic ahí, doble clic ahí. ¿Y qué más sigo, chicas? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago cuando llego acá a mi plataforma Ahí de Drive? dice, bueno, y lo que ya he anotado en mi papelito, se puede crear Bien. como carpetas para ser más ordenado. Ajá, y también me voy a De ahí te vas al más Nuevo. nuevo. Más Nuevo. nuevo. Una vez que estoy acá, le hago clic, tic,
¿Y dónde tengo que seleccionar? Subir archivo. Subir archivo. Subir archivo. Entonces, una vez que le doy clic en subir archivo, ¿qué más hago? Buscar el video, seleccionar el video. Buscas tu video, buscas tu foto, buscas tu trabajo que me vas a enviar. Supongamos que ahora voy a enviar algo pequeñito, un documento que no pesa mucho, porque los videos que yo tengo acá son de 5 minutos y pesan más, pero ustedes de 2 minutos a 2 minutos y medio les va a subir en 4 minutos, exagero. Ya, entonces voy a buscar yo un archivo pequeño. Entonces, nuevamente me voy a Rockefeller, cursos, prácticas, voy a buscar un archivo pequeño, este cuaderno de campo lo voy a subir. Y acá al costadito siempre te va a salir, miren, acá dice, subiendo un elemento, cuaderno, guión bajo campo 2023. Y ya está subido. Cuando ya te dice, se ha subido un elemento, quiere decir que ya ha subido el elemento o el documento a tu plataforma de Drive. Entonces, como ya está subido, ahora lo busco, ¿dónde estará? Si no lo encuentro, lo único que tengo que hacer es refrescar. Acá arriba, al costadito, debajo de las pestañas principales, abajito hay un circulito como una flechita, dobladito, donde escriben drive.google.com. Acá al costadito hay una flechita y le voy a dar, esta es la flechita de refrescar. Le doy ahí si es que no me quiero tomar todo el santo rato de estar buscando. Y acá están, mire, chicas, acá está. Acá está mi cuaderno de campo. Yo lo puedo abrir. Vamos a esperar. Puedo abrir mi cuaderno de campo. Abro mi cuaderno de campo. Y acá todo documento tiene archivo. Archivo. Y acá también tiene compartir. Acá tiene compartir. O también acá en la esquina, no sé si pueden ver, acá en la esquina también hay compartir al lado de la foto. Creo que todos, por practicidad, se van más rápido aquí a compartir. Le das en compartir y tú me vas a compartir. Me puedes compartir de dos maneras. La primera que ya les había enseñado es colocando mi correo electrónico acá. ¿Ok? Colocando mi correo electrónico acá y a mí automáticamente me va a llegar tu trabajo. Lo otro es que vas a compartir de la siguiente manera, compartir, y no sé si abajo miran copiar enlace. Ahí abajo hay copiar enlace. Tic, dice enlace copiado. Y te vas a tu correo y me escribes, Miss Karina, ahí está mi trabajo. Y acá está el enlace. Yo voy a entrar a ese enlace y voy a ver tu trabajo. Entonces hay dos formas. Uno, colocan mi correo acá, kmacedo0409. Y el otro es que copian el enlace, y eso me envían a mi correo. ¿Cómo me lo envían? Tienen que entrar a su Gmail y redactar. Miss Karina, buenas noches. Acá está mi trabajo de monografía. Copio el enlace, acá está, y me voy a mi Gmail y redacto. Para Karina Macedo, ¿está? Asunto, trabajo, prácticas, supongamos que este era un cuestionario. En el asunto siempre va lo que me están enviando. Buenas noches, Miss. Perdón. Buenas noches, le envío mi trabajo de tal. Y acá pegan el enlace abajo. Ahí está el enlace. ¿Vieron el enlace? Ese es el enlace. Yo solamente lo voy a abrir, le dan en enviar y yo lo voy a abrir. Ya sé de quién es ese trabajo que me está llegando. Chicas, ¿tienen alguna duda? Dime, Aleida. Miss, el Drive nos va a servir para todos los trabajos. Sí, para mí al menos sí, hasta que se arregle la plataforma, porque si no, como yo veo chicas que estamos siendo a la par con los cursos y con las actividades que les estoy dejando. Por eso les estoy enseñando a manejarlo. Creo que algunas ya lo saben,
Y también, como lo mencionaba tu compañera Raquel, también pueden comprimir. ¿Cómo comprimo un video? Buscan en el buscador de Google comprimir. Acá escriben arriba en el tabulador comprimir video. Comprimir video, comprimir video, comprimir video, comprimir video de YouTube, comprimir video. Ahí está bastante. O compresor. Compresor también se llama un compresor de videos. Y acá tienen bastante en línea, ni siquiera van a pagar. Tienen bastante en línea y acá solamente ustedes suben su video. Acá dice elegir archivo, le dan clic, suben su video y solito el sistema comprime tu video. Le descargas y ya lo envías. Es menos pesado, menos denso. Dime, María Evangelista. Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Miss, eso lo que ahorita está enseñando del Drive, del Gmail, es solo para cuando uno está con la máquina, ¿no? Con el laptop, ¿no, Miss? Porque en el celular yo he intentado abrirlo, no puedo. Sí se puede. A ver, ¿dónde está mi celular? Alejandro, ¿me podrías traer mi celular que está en la mesa? Ahora, yo del celular. Intentando, Miss, no. Bueno, me iba en Gmail y no puedo abrirlo. Ah, del celular es distinto. A ver, préstame, Alejandro. Gracias. De tu celular, lo primero que vas a hacer es, también se puede hacer de Gmail, pero es un poco más engorroso. ¿Cómo lo vas a hacer de tu celular? De tu celular vas a tener tu video y le envías por WhatsApp, más fácil. Por Gmail también se puede, pero más fácil es por WhatsApp. Le envías a tu hija, a tu hijo, el video que me vas a enviar a mí. Le envías a tu hijo, a algún familiar. Cosa que lo tengas en tu celular, cosa que lo tengas en tu memoria. ¿Ok? Si ya lo tienes en tu memoria, ya no es necesario, obvio, que le envíes a otra persona. Pero ¿cómo se puede hacer? Con esto sí el recojo de evidencias durante la pandemia de mis estudiantes. María Evangelista, ¿estás con tu celular en la mano? Sí, Miss, estoy con el celular. Abre un WhatsApp. Abre un WhatsApp. Ya. Ahora quiero preguntar cómo es tu celular. ¿Tu celular es un Android? ¿Tiene aplicaciones de Drive y todo eso? Sí, Miss, pero... Ya, genial. No necesitamos más. A ver... Ve a un WhatsApp donde tengas un video, María Evangelista. ¿Al WhatsApp donde tengo un video? Sí. ¿A cualquier? Cualquier contacto donde tenga un video, donde tengas un video, donde te hayan enviado un video. ¿Ya? Ya. Entonces, una vez que estés ahí... Dale clic al video y arriba te sale tres puntitos. Ya, sí. Ya, en esos tres puntitos, dale clic y te sale compartir. Si no te sale el puntito, te sale como un ganchito también, ¿ya? Te sale como un ganchito de tres, un ganchito así como el signo mayor o menor y tiene puntitos en las esquinas. Si no te sale los tres puntitos, te sale un ganchito. De esta manera, no sé si no se puede ver, creo que en mi celular. Si yo le hago clic a la foto, María Evangelista, arriba me sale tres puntitos. Y ahí me sale la opción compartir. O sea, Miss, yo tengo un video en el WhatsApp de mi hija, ¿no? Uh-huh. Ya, ingreso el video. Sí, puedes ingresar al video o también seleccionar el video, María Evangelista. Así, seleccionar el video o seleccionar la foto o también ingresar directo al video y arriba te va a salir tres puntitos.
En esos tres puntitos te sale compartir. No hay. Entonces, si no te sale tres puntitos, hay un iconito que es como esto, es como un triangulito. Arriba hay tres puntitos. Y si no te sale esos tres puntitos, hay como un triangulito que tienen tres puntitos también en sus esquinas. En uno de esos sale compartir. ¿No tienes máquina, María Evangelista? No, mes. Ya, mira, hay uno que sale editar todos los archivos, mostrar en el chat y compartir. Necesito que encuentres el botón compartir. Es que no, que muestre su pantalla. Claro, si estás con tu pantalla, si estás con el celular conectada, María Evangelista, ¿por qué no me muestras tu pantalla? Mejor, que es más rápido. Yo dejo de compartir y tú me compartes tu pantalla. Es que no, hija, me compartes tu pantalla por tu celular para verlo acá, para verlo todas. ¿Cómo se comparte? Comparte la pantalla. Es que no estoy con celular. Está bien, puedes compartir tu pantalla. Entra a tu Meet y puedes compartir tu pantalla. Dice presentar pantalla a los demás. Es que estoy con otro celular mismo, no puedo compartirlo. Sí puedes, hija. De la reunión donde estás, de ahí puedes compartir tu pantalla. Así como yo comparto mi pantalla, también puedes hacerlo tú. La otra manera también está. ¿Mis videos, fotos? Una sugerencia. ¿Fotos sí, o cualquier video? La otra manera para que también ella pueda, si no visualiza los tres puntitos, puede ser que con un dedo que presione al video y ahí le va a salir las opciones también. Sí, eso le estoy diciendo, que seleccione el video. O sea, seleccionar, apretar varias veces el video y arriba te va a salir ya no tres puntitos, sino un iconito como un signo más o menos. María Evangelista, me confirmas. Chicas, ¿alguna de ustedes tiene alguna pregunta más adicional para entrar? Dime, Evelyn. Yo, a ver, lo podría hacer porque yo tampoco utilizo laptop, siempre lo hago en mi teléfono, de repente puedo hacer lo que le estaba mencionando a la compañera. Lo mismo que te estoy diciendo. Estoy apretado los tres puntitos y me sale la opción. Si sale compartir, ya, seguimos, dale en compartir. Ya, apreté compartir, me sale varias opciones. Ya, a ver, donde voy a compartir, a ver. Chicas, busquen el iconito de Drive. Busquen el icono de Drive. Así les sale, ¿verdad? Les sale varias opciones. WhatsApp, Facebook, Instagram. No sé si se mira mi máquina. Más abajito, busquen el icono de Drive. ¿Cuál es el icono de Drive? Ahorita les voy a mostrar. Miren mi pantalla y el icono de Drive es este. Voy a buscar uno. Triangulito. Como un triangulito. Un triangulito de color verde con amarillo. Verde, amarillo y azul. Ese es el icono de Drive. Este es el icono de Drive. Ya sale. Ahí sale. Compárteme tu pantalla, si no, la que estoy siguiendo. Compárteme tu pantalla, por favor. Yo dejo de compartir y ustedes me comparten para ayudarles mejor, chicas. Ahí está. Listo, muy bien. Compartir, genial. Abajito. Ahí está tu Drive. Entra tu Drive. Muy bien. Y ahí está, mira, Evelyn. Ya no te muevas de ahí. Dale, guardar en Drive. Porque mira, chicas, si se fijan bien, Evelyn está en el celular y dice video de Evelyn. Y abajito dice mi unidad.
Esa se va a guardar automáticamente en tu Drive. Pero si ustedes han creado una carpeta, Evelyn puede ir al triangulito de mi unidad, Evelyn, y ahí también puedes encontrar tu carpeta. Pero ya se van a hacer un... Ahí está, por ejemplo. Evelyn tiene la carpeta Classroom y la carpeta Trabajo Colaborativo. Alejandro, por favor. Ya me salió. Puede guardarlo en uno de esos, en una de esas carpetas. Ahí puede guardar su video dándole clic a Classroom o dándole clic a Trabajo Colaborativo. Entonces, si le das a uno de ellos, Evelyn, y le das en seleccionar abajo. Y guardar. Ahora, Evelyn, ahí mismo donde estás, sale de ahí y vete a tu Drive. Sale de ahí, vete a tu menú principal, a tu menú principal de tu celular, busca tu Drive, ahí está tu Drive. Y ahora te vas a ir a tus pestañas, a tus carpetas, perdón, que está arriba, o archivos, archivos abajo, Alejandro, por favor. Archivos en la parte de abajo, y ahí vete, no sé dónde lo has guardado, en Classroom o en Trabajo Colaborativo. Ahí está, ¿ves? El video de Evelyn se está cargando. Entonces, en 5 minutos va a terminar de cargar, y Evelyn me va a enviar ese enlace a mí. Evelyn, esperamos un ratito que termine de cargar tu video porque debe ser pesado. Y ahí van a abrir el video y van a usar nuevamente el botón de compartir. Y ese enlace me van a enviar. El enlace del video me van a enviar. O Evelyn, haz una prueba con un archivo. Ya no un video, sino un documento, Evelyn. O una foto, Evelyn, por favor. Contigo vamos a hacer la práctica, Evelyn. Una foto, hija, por favor. Puedes compartir de tu galería también, ¿ya? Yo les dije más rápido del WhatsApp porque la mayoría utiliza WhatsApp. Una foto, Evelyn. Pero es nuevamente un video, hija. Una foto nomás para que no sea tan pesado y no demore para enseñarles desde cero cómo me lo tienen que mirar. Dale en cancelar su vida. Ahora envíame una foto, Evelyn. Solo una foto, ya no un video, una foto. Ahí está un conejito, creo. Una foto nomás. Ahí está. Eso, Evelyn. También igualito. En uno de esos busco la opción compartir. Si no encuentran, se van más rápido al WhatsApp, chicos. Ahí está, de Evelyn, por ejemplo. A ver, busca el Drive. Ahí está. Vete al Drive. Guárdalo ahí, pero tienes que darle en seleccionar. Y guardar. Aunque me parece que me estás enviando 12, Evelyn. Si ya le has dado en guardar, ahora sale de ahí y vete a tu menú principal de tu celular. Y busca nuevamente tu Drive y ahí va a estar tu documento. Me has mandado un video, Evelyn. No me has mandado un archivo. Quiero un archivo sencillo. Es otra vez un video. Bueno, ha subido un video. No es que me has mandado. Ha subido un video. Es un, nada más es una imagen del seminario. Sí, esa imagen quiero ver, hija. Sí, esa imagen es lo que quiero ver. No sé cómo se llamaba, por eso no le podemos hallar. ¿Cuál era la imagen? ¿Le has guardado en Trabajo Colaborativo o en Classroom? No, le he guardado, sino en Trabajo Colaborativo. Creo que ha subido cartel habilidades cognitivas. No sé si es sí, eso. Ese es un video. A ver, es un video. A ver, vamos a revisar nuevamente. Porque sí, esto es, mire, es una... Ah, sí, es un video. Ya ves, es un video, pues, chicas. Tienen que darse cuenta. Quiero una foto nomás. Vamos a regresar. Una foto sencilla. Ahí está una captura de pantalla. Ya esto. Ya. Foto de mí. Uh-huh. Igualito, compartir. Drive. Mira, mira. Y ahí está la foto. Lo vas a guardar en Trabajo Colaborativo nuevamente. Automáticamente ya el Drive te está diciendo que lo vas a guardar en Trabajo Colaborativo. Seleccionar. Dale atrás nomás. Ya está abajo. Y guardar. Ya, gracias,
Ya, ¿no? Ya, ya está. Está. Ahora vete a tu Drive. Y ahí está la foto, esperando que haya conexión. Me dice que no tienes conexión a internet. A ver, intenta nuevamente subir con la flechita. Hay una flechita para arriba. Ahí creo que ya está, ¿o no? No, se le ha cerrado, hija. Se pone una X. Ay, se cerró. No, en la X no, no lo pongan, en la flechita. Hay una flechita para arriba, ahí es para dar. Si tú lo pones en la X, estás eliminando. Ya, chicas, y una vez que lo suban ahí, buscan nuevamente el botón de compartir y ahora sí me lo envían a mí. Y eso es todo. Sí, creo que se puede hacerlo ya, ¿no, profesora? Exacto, eso es todo lo que tienen que hacer. Después hacen compartir y me lo envían a mí. Y nada más, chicas. ¿Está claro ahora sí? ¿Ahora sí quedó más claro para las de celular? Ya me... Ya, entendido un poco ya. Es más fácil en celular, ¿verdad? Los dos, chicas, los dos. En realidad los dos. Estoy mal de la vista y con un lado de ojito nomás estoy observando, pero esto ya no está. Ya, lo importante es que estás observando. Ya, chicas. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Porque me tienen que enviar los trabajos por ahí, por medio de eso. No me pueden enviar completo porque ya les he dicho que mi memoria, yo corro el riesgo de poder, de que me cierren, de perder mi cuenta. Porque mi espacio de memoria ya no va a estar activo para poder meter algunos archivos más. Ya, chicas. Entonces voy a compartir la pantalla para hacer la clase, si nadie más tiene ninguna duda. ¿Ok? A ver, del celular no se puede, Miss. Bueno, ya vieron que se pudo. Miss, depende qué marca de celular tengas y si tienes descargo el Office. No es Office, chicas. Con el Google que ustedes tienen, con eso trabaja. No es Office, ¿ya? Microsoft Office es otro cliente. Google es otro cliente. Hay que saber diferenciar esas dos cosas. Word no es lo mismo que documentos de Google, por ejemplo. No son lo mismo. Ya, entonces, como ya han entendido todos, en el video, por ejemplo, creo que tenemos video cuando me van a enviar su producto, chicas. Ahí. Si es que no tengo video pendiente en la cuarta unidad, solamente sería al finalizar cuando me van a enviar su producto, nada más. Acá me van a enviar todos los trabajos que yo les dejo de ahora en adelante. ¿Está bien? Okay. Ya, Jacqueline, me estás preguntando, ¿qué tenemos que enviar? Todos los trabajos que les dejo de ahora en adelante. Video, creo que solamente tenemos pendiente el producto final, nada más. Ya, o sea, solamente quería enseñarles para el momento que les voy a decir, me van a enviar ese trabajo y ustedes ya saben cómo hacerlo. Entonces, disculpa. Empezamos. ¿El video es de ese circuito que nos has pedido? Ese es el video, chicas, sí. Ya, mis. Que me lo van a enviar en la cuarta unidad, o sea, más adelante, ya. Ahora voy a cerrar mis carpetas y... voy a compartir mi pantalla del... Dios mío, creo que no va a alcanzar el tiempo. Hoy día es 2, ¿verdad? 2, acá está. Quiero que estén atentas a dos cosas, ¿ya? Uno es que... ojalá que todos ustedes hayan marcado su asistencia en el enlace que les he compartido. Si es que no lo han enviado, les voy a volver a enviar. Les he enviado, perdón, el video. Les he enviado el enlace para que registren asistencia, chicas, por favor. Solamente 14 han registrado asistencia. Registren todos sus asistencias, ¿ya? Solo tengo 14 asistencias. Mientras voy disertando la clase, por favor, registren su asistencia a los que les falta. Ahí he enviado el enlace de Google para que ustedes registren su asistencia. A ver, entonces, vamos a empezar. Como les decía, el día de hoy he hecho un pare para el tema de práctica e investigación.
¿Por qué? Porque hay algunas dudas en cuanto a las sesiones con ustedes. El tiempo es corto que vamos a tener ahorita, pero a grosso modo voy a tratar de explicarles y la semana entrante, bueno, en realidad nos corresponde hacer en la próxima unidad, voy a ver cómo puedo compensar ese tiempo. A ver, las sesiones de aprendizaje, ¿qué es una sesión de aprendizaje? Nayder Farfán, ¿para ti qué es una sesión de aprendizaje? ¿Qué creen que es una sesión de aprendizaje, chicas? Chicos, ¿qué será una sesión de aprendizaje? Bueno, Chemis, es una programación del día que se va a hacer. Ya, muy buena respuesta. Con los momentos. Ya, con los momentos pedagógicos. Es un documento. Me está que se programa cada maestra, guiándonos del currículo nacional, porque ahí vamos a ver las competencias, las capacidades que van a trabajar nuestros alumnos. Ok, ¿alguien más tiene alguna respuesta? Sí, Miss, también buenas noches, Miss. También es el sesión de aprendizaje también que acompaña, quien decir, al docente para que se guíe, también para que ahí oriente, también para que haga, quien decir, de ahí mismo ya tenemos que sacar este tema también, explica lo que ella en Quintesín, su sesión de aprendizaje, ha dicho 45 minutos, tiene que desarrollarlo, ya sea 3 minutos de ejercicio, es quien decir, es una orientación para el docente. Ya, muy bien, gracias. A ver, una sesión de aprendizaje es el conjunto de pasos secuenciados que una maestra programa para su quehacer diario. Es decir, en pocas palabras, es tu instrumento del trabajo, de trabajo para el día a día. ¿Okay? Gracias por sus aportes. Es una programación también, porque ustedes lo programan, chicas. Es un instrumento de trabajo, sí. Puedo ir y sin mi sesión de aprendizaje, no. Porque entonces no supieras qué hacer. Ah, pero yo más o menos sé ayer y hoy día. No, chicas, tengo que tener secuenciado lo que voy a enseñar, lo que voy a disertar con mis alumnos. ¿Qué quiero que aprendan? Ah, el primer día quiero hacer esto, el segundo día también, el tercero, el cuarto, el quinto, y así sucesivamente. Entonces, si voy a ir a mi salón de clases, siempre mi herramienta de trabajo es mi planificación, mi unidad y mi experiencia, ya sea una unidad o un proyecto de aprendizaje. Entonces, ahorita netamente me he salido un rato del tema de investigación para entrar a fragmentar este tema de sesiones de aprendizaje. Miren, en muchos colegios utilizan diversos formatos, ¿ok? Cuando digo diversos formatos, quiere decir diversas plantillas. Algunos tienen la situación didáctica antes, de repente lo tienen en el capítulo 2, en el capítulo 3. Algunos tienen diversos formatos, algunos colegios trabajan distintos, pero lo que sí se equipara es, chicas, lo que sí en conjunto se trabaja son estos momentos significativos para poder desarrollar mi unidad didáctica, que es inicio, ¿qué más? Desarrollo. Cierre. ¿Ok? Bueno, y le adicionamos ahí los momentos pedagógicos, el horario en sí, que toda maestra debe tener la rutina de trabajo de tu día a día. Algunas maestras hacen juego en sectores libres a primera hora, algunas hacen al finalizar el día. Algunas maestras reciben a sus niños y primero hacen su asamblea y luego su juego libre en sectores, luego la aplicación de la unidad didáctica o ahí en ese medio hacemos, por ejemplo, les llevamos al baño y todo eso. Eso varía de acuerdo al trabajo de la maestra. ¿Y por qué la maestra hace estos cambios? Porque mira las necesidades de sus niños. Porque yo veo que mis niños a primera hora están muy activos.
A primera hora mis niños están muy activos. Ah, entonces si están así, yo creo que podría, mi primera rutina de trabajo va a ser el juego libre en sectores. O yo veo que los niños en la tarde, del turno tarde, llegan apurados y todos quieren ir al baño. Mi rutina es llevarles al baño. Luego veo que se tranquilizan, entonces ahí puedo hacer mi asamblea de trabajo. Luego, un poco ya movidos, hago juego en sectores. Luego que han jugado, no sé, veo, para eso yo soy la maestra, veo, observo y detallo. Ah, luego acá voy a aplicar mi unidad didáctica. Termino mi unidad didáctica, como ya les he cansado, ya les he llenado de conocimiento, recreo. Recreo, termino. Baño, servicios higiénicos. Luego de eso, lonchera. Hay un taller también, no se olviden. Luego de eso, puedo aplicar mi taller y hago mi cierre para que se vayan a su casa. Mis, pero a veces, algunas me decían, el tiempo es corto. No, chicas, tu tiempo a veces ni te alcanza, te dé exacto. El tiempo es corto cuando no hay una programación precisa con las actividades detalladas que vas a trabajar. Respondo preguntas. ¿Quién está ahí? Violeta y Daniel. Mi disculpe, no puedo ingresar al link que mandó. Me dice que el propietario tiene que darte el acceso. Todas han ingresado, hija. Tengo 14 acá. No sé, pero he tratado de ingresar varias veces y me sale así. Nuevamente voy a Mi compartir. buenas noches, igual a mí también, mis. A ver, un ratito, voy a volver a compartir, ¿ya? Mis buenas noches, a mí también sí me salió. Y ahí vuelvo a compartir, no se preocupen. Ahí está, chicas. Nuevamente les he mandado. Por favor, me confirman si les sale el propietario y te tiene que dar acceso. Rapidito ingresa Violetita, Daneli también me decía lo mismo. Me confirman, ¿ya? Si es que ya pueden accesar. Sí, no, no, sí. Ah, genial. Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces seguimos, chicas. Ya, entonces habíamos quedado en que muchos pueden tener diversos formatos de trabajo. Cuando digo formatos de trabajo, me refiero al esquema. Ah, no, yo trabajo así, yo hago mi propósito de aprendizaje, le pongo más arriba, luego acá viene mi evaluación, luego recién acá hago tipeo para mi sesión de aprendizaje. Todos pueden tener diversos esquemas, chicas. ¿Okay? Yo les puedo enseñar con un esquema, la otra maestra les puede enseñar con otro esquema, pero ¿qué es lo que debe prevalecer en una buena sesión de aprendizaje? Tres momentos básicos que ustedes se me han dicho: inicio, desarrollo y cierre. Cerrado. Ahora, estos momentos también tienen pequeñas cualidades, particularidades. Miren, dice aquí, ¿qué debemos tener en cuenta para desarrollar las sesiones de aprendizaje? Según el Minedo, en el 2013 nos dice, las sesiones de aprendizaje deben responder a los momentos pedagógicos. Cada sesión tendrá actividades de inicio, desarrollo y cierre. ¿Ok? Puedes tipear de diferentes formas, cada una puede tener un formato, pero debemos equiparar en el inicio. A ver, en los tres momentos. Empezamos con el inicio. El momento de inicio, las actividades de inicio tienen como propósito comunicar a los y las estudiantes lo que aprenderán en la sesión. Activar, movilizar sus saberes previos. Acá entra, por ejemplo, el momento de motivación. ¿Cómo lo vas a hacer? Puede ser con un canto, puede ser con una adivinanza, incluso con un cuento, con un video, con la lectura de un periódico, con algo sorprendente, algo sorpresa, un momento anecdótico, preguntar, preguntas abiertas a tus estudiantes, miles de ideas que se te puede ocurrir a ti como maestra plasmar para activar los saberes previos de tus estudiantes. Es decir, acá le doy la pauta como un previo para que tu alumno, para que tu estudiante se haga la idea de qué va a tratar el tema. Todo tiene que ser coordinado. Si voy a hacer la familia, en mi motivación, de repente voy a cantar y no voy a cantar. Los pollitos dicen, no voy a cantar eso. Entonces, podría, miren,
si canta los pollitos, podría relacionarle con que la mamá polla está ahí, los pollitos, podría ser, ¿ok? Pero busco una actividad relacionada al tema que voy a tratar. Por ejemplo, voy a hacer los integrantes de mi familia. ¿Ya? El tema es los integrantes de mi familia, porque la familia es un tema amplio, chicas. No es que hablo de la familia es el núcleo de la sociedad y ya terminé, agarro otro tema. Se desgrega, ¿ya? Vamos a separar uno por uno, tema por tema. Los integrantes de mi familia, primero empiezo quién soy yo, a describir a mi mamá, a mi papá, cuántos integrantes hay en mi familia, y trabajo también cuantificadores matemáticos, muchos, pocos, que los niños hagan palotes, también podría ser la mascota, un integrante de mi familia, hay mucho tema o mucho pan por rebanar. Entonces, acá ya sabes que es como un previo para activar los saberes previos de tus estudiantes. O puedo mostrar un video de una familia y en base a eso puedo hacer preguntas. ¿Qué observamos en el video? Al último, remato diciendo, chicos, si ustedes tienen una familia, hay algunos que te dirán, sí, no, ahí en Palmo, el día de hoy, aprenderemos junto con ustedes, conoceremos, ahí entran los dos, conoceremos cuántos integrantes tiene tu familia, cuántos integrantes tendrá la familia de Alejandro, cuántos integrantes tendrá la familia de Pepito, cuántos integrantes habrá en la familia de Rosita. ¡Qué emoción! Hoy día vamos a saber. Entonces, ya di el inicio, ya di mi propósito, qué es lo que vamos a tratar el día de hoy, y luego voy al desarrollo en sí. El desarrollo es la esencia, es el momento esencia del trabajo pedagógico. ¿Okay? Aquí en el desarrollo, ¿qué voy a hacer? La docente, yo, ustedes, va a orientar. Tu lenguaje en la orientación tiene que ser no paciente, tiene que ser claro y sencillo. Nada más. Para que este alumno, para que este estudiante, para que este niño o niña te pueda entender. Acá entran las preguntas cognitivas, entran los conflictos cognitivos. ¿Okay? Mis, ¿pero qué es una pregunta cognitiva y qué será un conflicto cognitivo? La palabra cognitivo te lleva al punto de pensar, reflexionar, ¿ok? Entonces, acá más entra a prevalecer que tu alumno, uno, por medio de tu orientación, comprenda lo que le quieras enseñar y que tu alumno se conflictúe con alguna situación conflictiva que pueda pasar. Por ejemplo, nos dice, orienta, modela, explica, proporciona información a la o el estudiante para ayudarle a construir el aprendizaje por medio de orientaciones cognitivas, situaciones, conflicto cognitivo, le orientas para que este niño construya su propio aprendizaje. Este desarrollo acá tiene que estar en sí bien claro y bien sencillo, chicos. No es necesario hacer llenar todo un documento para que llenar de conceptos. No, recuerden que en la educación inicial no enseñamos conceptos. Enseñamos conceptos una nadita, lo básico y lo esencial, y el resto es a través de los juegos, a través de la interacción, a través del apego y a través de la socialización. Okay. El docente brinda un conjunto de estrategias, acá viene a prevalecer tus estrategias y materiales que facilitan a la o el estudiante, la investigación para la elaboración de nuevos conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y destrezas. De repente, ese día, yo como maestra llevo en mi mandil foto de mi familia, entonces de mi esposo, mi hijo y mi perrito, mi mascota, y empiezo a decir, chicos, les cuento, Miss Karina, en su familia son tres. Ya pego las fotos, nombro a mis integrantes y empiezo. De repente voy a trabajar cuantificadores, ¿no? ¿Cuántos integrantes tendrá Miss Karina? Y contamos con ellas.
Luego invitamos a cada niño a participar. A participar. Siempre tienes que tener material, chicos, porque con la boca los niños trabajan siempre con material. O puedes hacer una escena de títeres. También podría ser. A ver, para no alargarme mucho, porque creo que ya va a ser hora, vamos a ir al cierre. Ok, en el cierre, en la actividad del cierre, ¿qué nos dice el Minedo? Se promueve la metacognición, es decir, la reflexión de los aprendizajes, como parte del aprendizaje orientado al mejoramiento continuo de los desempeños que evidencian los y las estudiantes. Asimismo, las actividades de cierre construyen una oportunidad para que los y las estudiantes transfieran o utilicen lo aprendido en nuevas situaciones. Transferir, en los exámenes vienen, transferencia de los aprendizajes. ¿Cómo lo que aprendido ahí en tu clase ese día, cómo este niño puede aplicar lo aprendido a otra situación, ya sea en el colegio, en su casa, en la calle, en el parque, con los amigos? Acá en el cierre entra a prevalecer también las preguntas abiertas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido a otra situación? Ay, Miss, ¿pero qué hemos aprendido? No sé, el día de hoy hemos visto cuántos integrantes tiene la familia y de repente por ahí, no sé, un niño no le gusta hablar, no, o recién están en proceso de contar, ¿Cómo podemos, les preguntas, cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido hoy en otras situaciones? Yo podría contar, ahora sé contar, ahora sé hacer esto, ahora sé, no sé, ahora sé que la familia de Alejandro hay 3 integrantes y mi tía también tiene 3 integrantes, porque es ella, es mi tía Pepita, mi tío Pedro y mi primo Juan, y hay 3, y mira, son iguales que la familia de la Miss Karina o la familia de eso, que construyan aprendizaje y que esto lo transfieran en otras situaciones. Ahora, el cierre mayormente es para reflexionar de lo aprendido. A ver, acá les he traído un fragmento. Ahora les voy a enviar en PDF un formato que tengo de sesiones de aprendizaje. En el primero va el título de la actividad, fecha, propósito de la actividad, competencias nunca se desprende, desempeños tampoco nunca se desprende. No se olviden que estas competencias tienen sus capacidades, ¿ok? Bueno, y acá falta el área, por ejemplo. Entonces podríamos añadirle el área también. Pero a veces el área ya se sabe con la competencia que vamos a trabajar. Por ejemplo, se comunica oralmente su lengua materna, construye su identidad. Se comunica oralmente su lengua materna, es en el área de comunicación, construye su identidad en el área de personal social. Luego de esto, ojo, como es una diapositiva, está así pequeño. Pero en sí se van a hacer la idea que es todo el documento. Vienen actividades o estrategias, recursos y medios. Inicio, desarrollo y cierre. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Cómo voy a interactuar con ellos? Etcétera. Ahora, luego de eso, chicas, viene un taller. No se olviden que hay talleres de gráfico plástico, psicomotricidad, expresión musical, entre otros. También tiene su pequeña programación. ¿Ok? Miren, acá está. Secuencia didáctica también tiene su inicio, desarrollo y cierre. Bueno, acá le llaman proceso, pero es inicio, proceso, desarrollo. Y también su cierre, que acá lo contemplan como salida, ¿no? Su secuencia metodológica es, si hago un taller musical, tiene su asamblea, su exploración de materiales, expresividad musical, metacognición y evaluación. Y esto tiene que estar ligado al tema de trabajo que hice. Por ejemplo, si voy a hacer acá un taller musical, entonces, si estoy tratando el tema de la familia, también
Mi taller musical tiene que estar relacionado con la sesión de aprendizaje que he tratado o que he enseñado en el día. Acá igual, recursos y medios, y acá siempre voy a poner los desempeños, qué es lo que quiero lograr. Después de esto, también tiene que haber otro documento. Tiene que haber el documento de tu registro auxiliar. Sí o sí, ¿ok? Sí o sí. ¿Para qué? Para que te sirva de una evaluación. Todas las unidades, todos los proyectos tienen su evaluación. Lo puedes registrar de manera diaria o lo puedes registrar de manera cuando termina tu unidad o cuando termina tu proyecto, ¿ok? Entonces, si lo vas a registrar de manera diaria, vas a marcar un check, check, check. Pones el número de los estudiantes, el nombre de los estudiantes, el área que has trabajado al inicio en tu unidad de aprendizaje o en tu proyecto. Si has trabajado comunicación personal social, tienen que ir los dos acá y los desempeños también. Y este área y desempeño también es del taller, ¿no? Taller musical, taller de psicomotricidad, taller de expresión gráfico-plástico. Y acá vas a describir qué es lo que ha logrado. Ah, si el desempeño dice que el niño, el niña explora libremente o se comunica libremente, acá en el nombre de los estudiantes, Juan se comunicó libremente utilizando gestos y lenguaje verbal y no verbal, desarrollando el desempeño del área de comunicación. Si lo vas a evaluar todos los días, marcas un check, pero tiene que estar ahí marcado el área, el desempeño, y ahí le haces un check, check, check a cada niño. Si lo vas a enviar, si lo vas a evaluar de manera quincenal o cuando termine tu unidad, tienes que hacer una evaluación cualitativa, no escribiendo. Y listo, entonces, para tu actividad, me vas a enviar una foto de tu sesión de aprendizaje, pero como no te he enseñado a desarrollar todavía, no me vas a enviar esta semana, me vas a enviar la otra semana. Ya, porque la otra semana te voy a enseñar a desarrollar por medio de un formato que tengo acá. A ver, voy a buscar el formato. A ver, ¿pueden visualizar este formato que estoy mostrando ahora, chicas? ¿Se puede visualizar? Sí, sí, sí se puede ver. Unidad didáctica, proyecto, ta, ta, ta. ¿Ok? La unidad didáctica, chicas, a grosso modo, lo voy a hacer todavía en la cuarta unidad. Pero ahorita quería centrarme en la sesión porque... para que vayan, porque la semana pasada alguien me dijo que no, creo que no sabían hacer sesiones ustedes. Ya, entonces acá yo tengo un esquema de trabajo para unidades didácticas, para proyectos, pero precisamente ahorita solamente nos vamos a centrar en sesiones de aprendizaje. Y acá también hay un formato para las actividades diarias, es decir, los talleres, ¿no? Para el taller de psicomotriz, para el taller de musical, para el taller gráfico plástico, para expresión literaria, es decir, los cuentos, etc. Lo vamos a hacer la próxima semana. He cortado el tema de investigación para que no vayan sin herramientas al a sus prácticas. Algunas me habían mencionado que no saben hacerlo todavía. Como muchas otras ya saben hacerlo y también deben tener su formato y manejan esos documentos al revés y al derecho. Entonces, chicas, si no hay ninguna duda, me voy despidiendo de ustedes y la semana pasada entramos a desglosar en sí una sesión de aprendizaje. ¿Está bien? Nos vemos la próxima semana si es que no hubiese ninguna duda ya, chicas. Bien, disculpe. Dime, María Jessica, díganme. Mi hijo es Rocío. Yo quería preguntarte sobre los del cuadro. No las escucho bien, chicas. Mi hijo es Rocío. Del proyecto integrador,
Miss. Ah, a ver, del proyecto me están preguntando, ¿no? Sí, Miss, porque íbamos a hacer grupo y no se logró. Ah, sí. Ok, bueno, chicas, un ratito, estoy buscando actividades, gracias por hacerme acordar. Actividades, supuesto. Ay, tengo una carraspera. Miss, el video es para realizarlo uno solo o vamos a hacer sí, uno grupo. Solo. Pues ya, gracias. Ok. Lo que yo te quería preguntar, Miss, era del cuaderno de campo, lo que es, hay unas hojas, unos cuadros en blanco que vienen en cada hoja. ¿Ay, qué tenemos que hacer? Si me muestras el cuaderno de campo, te podría decir, pero no sé de qué me estás hablando. Ya, Miss, ahorita te lo muestro. A ver. A ver, chicas, tengo acá el un ratito. Estoy buscando un ratito el. Sí, era de la ficha de observación del clima del aula. No sé si lo puedes observar ahí. ¿No era del cuaderno de campo? No, de la ficha de observación del clima del aula. Ahí hay varias, aquí hay así cuadros, que es para en esos cuadros. Vacío. El primer cuadro. ¿Qué dice el primer cuadro vacío? Ahí lo dice, condiciones del clima del aula. ¿Cómo se saludan los estudiantes con el profesor o profesora? Y acá tengo que describir. Ya sí, tal cual, solita te está respondiendo. Es así. En el cuadro, te pregunto, ¿es para dibujar, Miss? Hay en una parte que es para dibujar, pero el otro tienes que describir. Hay un dibujo, creo que tienen que hacer. Solo un dibujo, pero el resto tienen que describir. Por el cuadro te preguntaba, Miss, porque aquí en varios hay cuadritos ahí. Por ¿Pero qué dice? ¿Qué dice, chicas? ¿Es pregunta? Dice ahí pregunta. ¿Está como pregunta? No veo, Rocío. ¿Está como pregunta o te dice dibuja? No, ahí dice, aquí hay otro. En el número 2 dice, ¿existen normas de convivencia en el aula? ¿Cuáles son? Dice. Ya, pero ¿cómo lo harías? A ver, a tu criterio, ¿cómo harías eso? ¿Con un dibujo o con una respuesta? Profesora, disculpe que me meta, compañera. Bueno, yo en este caso no también tenía dudas, pero yo lo he detallado las normas. Exacto. Y en ese cuadrito, profesora, yo pensaba, como no dice nada, ¿no? Entonces imprimir una foto, las fotos que nos hemos tomado, ¿no? Y ponerle ahí, esa tenía mi idea yo, profesora, pero ya lo he desarrollado, no sabía. Es que es así, chicas. Ustedes para todo tienen que evidenciar y tienen que registrar. Cuando son preguntas, ¿qué me dice la foto, no? O sea, ¿qué me dice? Si dibujas ahí que las normas de convivencia, la profesora hace así, pero no especifica que cómo trabaja sus normas de convivencia. Entonces, si yo escribo de manera detallada, si trabaja las normas de convivencia y se evidencia que los niños y las niñas desarrollan paulatinamente, interiorizan las normas de convivencia que la Miss todos los días fomenta en el aula. Las normas de convivencia que trabaja son llegar puntual al aula, respetar al amigo, cerrar la lonchera, las normas de convivencia que trabaja en el aula tu maestra. A eso le puedes tomar una fotito, chic, y ponerle ahí en tu portafolio. Pero cuando es, si hay un cuadrito, normalmente es para detallar, ¿ok? Detallar registrando. ¿Registro cómo? De manera escrita, porque hay preguntas que son para hacerlo de manera escrita.
Para que lo detalles claramente cómo es el clima institucional del aula. Ahora, cuando te dicen de clima, chicos, no te están diciendo si el clima es caluroso, si el clima es, hace frío, no te están diciendo de ese clima, te están diciendo del clima institucional. ¿Un clima institucional cuál es? ¿Cómo es la relación que hay en esa aula o en ese colegio o en esa institución? ¿Su clima institucional es cálido, es agradable, los maestros trabajan en equipo, hay comunicación asertiva, se fomenta normas de convivencia también en la institución? Ese es el clima institucional. ¿Cómo es el clima? Si es cálido, es agradable. No es si hace mucho sol, si llueve. Eso no es un clima institucional. ¿Okay? Un clima institucional es cómo los actores de la institución educativa o de tu salón donde estás haciendo tus prácticas, cómo es la relación que se suscita en esta institución o en tu aula de prácticas. No es si llueve, chicas, o si hace sol o si hace calor. ¿Ok? Mayormente es para detallar, ya, chicas, es para detallar. Gracias, Miss. No encuentro mi, pero lo van a hacer de manera individual, chicas, y van a trabajar óculo-podal. Ustedes sí me habían mencionado que ya tenían ese tipo, pero yo también ya le había, ya había cambiado el producto. Gracias por hacerme acordar. Tengo que el producto, chicas, pero creo que está en mi carpeta. Denme un ratito. Miss, buenas noches. Una consulta. Dígame. Miss, ¿usted tendrá un link para poder entrar, para poder descargar el currículo nacional? Ya les he mandado varias veces. Ah, ya, Miss. Sí, ahorita claro. Te voy a volver a enviar. Algunos venden en las UGLs cerca a sus casitas. A veces venden en las UGLs también. Bueno, yo lo compré en la UGL y es por eso que yo tengo. No es necesario que lo compren porque lo pueden tener online. Cuesta caro. Toda copia ahorita está carísimo. Voy a buscar ahorita el currículo nacional y le voy a enviar. Acá lo tengo en mi. Solo que se me está acumulando todo. A ver. Les voy a enviar el enlace, ¿ya? Ya, chicas, acá les envío el enlace del currículo. Ahí está. Si ustedes tienen alguna duda, solamente van al buscador y ahí escriben las palabras claves. Currículo nacional inicial, currículo de educación primaria, y el buscador te va a dar la respuesta. Okay. No duden en escribirle y pedirle todo a Google. Google sabe más que un profesor. Entonces, pídanle todo lo que necesitan. Solo escribiendo las palabras clave. Si tú le sabes pedir, si le pides con amor y bonito, te lo va a dar. Okay. Denme un ratito, chicas. Justo estaba tipeando esta documentación. Acá estoy. Actividades, herramientas diarias. Miss, disculpe, una duda. Miss, entonces para hacer una sesión de clases tenemos que usar los procesos pedagógicos y ayudándonos con el currículum. O sea, los desempeños, capacidades, todo eso lo vamos a sacar del currículum, ¿cierto? Siempre, hija, siempre. Y siempre,
¿Siempre tenemos que hacer el taller? Siempre, siempre, también siempre. Ok, gracias. ¿El taller es una vez a la semana, dos veces o todos los días? Todos los días. Todos los días, chicas, les voy a compartir rapidito, ¿ya? Es todos los días, chicas. Lo que pasa a mí es que en un particular es diferente. Es distinto, que... es distinto, chicas. Ustedes tienen que adaptarse a lo que, donde están, ¿no? Es distinto. En realidad, en todos son distintos. Ya, a ver, chicas. Bueno, esto vamos a obviar. Entonces, ustedes van a elaborar un video de 2 minutos y medio, donde primero van a hacer sus materiales caseros, ¿ok? Materiales caseros, con materiales que tengo en casa. Entonces, para fomentar el desarrollo de la motricidad, pero acá vamos a añadir motricidad fina y motricidad, ¿cuál es la otra? Gruesa, gruesa. Gruesa. Entonces, ¿qué les había dicho que van a hacer? ¿De qué iba a ser el video? ¿Qué van a hacer en el video? ¿Van a hacer qué? Algo les había dicho, una palabra clave. Un circuito. Un circuito. La vez pasada yo les había dicho, sí, van a hacer un circuito, chicas, pero de esto, y ustedes se me habían dicho que es parecido. Pero yo quiero que trabajen de manera individual. ¿Para qué? Para poder evaluarlas a ustedes. A ver, ¿cómo hago una actividad de motricidad fina? Acá, por ejemplo, entra tallar óculo podal, óculo manual y óculo podal, ¿ya? Antes que se me vaya la hora, creo que ya me estoy pasando. Óculo manual, por ejemplo, en tu circuito vas a hacer con material casero, no te olvides, ¿ah? Tienes que incluir sí o sí una actividad de motricidad fina de óculo manual. Por ejemplo, les voy a traer un ejemplo. Acá lo tengo a la mano. A ver, chicas, miren, óculo manual es cuando coordina ojo-mano, ojo-mano. En tu circuito puede haber, ay, que el niño salta por botellas, conos, pero sí o sí tienes que incluir una actividad de coordinación óculo-manual, así como este, por ejemplo. Tienes figuras y esta figura tiene un... No sé si le pueden ver un hoyito, un huequito. ¿Se puede ver, chicas? Sí, Miss. Ya. Entonces, van a incluir una actividad de este tipo en tu circuito, donde el niño, por ejemplo, ya ha saltado, ya ha pasado el obstáculo, y al último llega y, por ejemplo, este tiene un hilo. No sé dónde está su hilo. Mi hijito ha estado jugando, no sé dónde le ha dejado. Donde el niño ensarta uno por uno. Uno, dos... 3, 4, ¿qué está trabajando acá? Mano y ojos, mano y ojos, mano y ojos, ¿ok? Donde ensarta. O también podría ser cuando el niño llega y enrosca botellas, este vas a incluir sí o sí en tu circuito, ¿ok, chicas? ¿O qué también otra actividad que se les ocurre para trabajar óculo manual, ojo y mano? O sea, eso también es parte de la motricidad fina. Ojo y mano, coordinación, ojo y mano, o también coordinación, ojo, pie, coordinación óculo-podal. En sí, motricidad fina. Manos, pie, motricidad entera, manos y pies, ¿ok? Motricidad motora gruesa, todo el cuerpo. También podrían hacer esta actividad de donde los niños saltan, y en el piso hay manitos y piecitos y ellos van saltando, si hay una manito, si hay un piecito, van saltando en cada uno de ellos. También a veces se agachan porque tienen que poner las dos manos
o los dos pies, a veces solamente van a saltar con un pie porque tienen que poner un pie y van a caer, por ejemplo, y van a poner una mano derecha. Es donde hay coordinación, ojo y mano. Y a chicas sí o sí en el circuito tienen que adicionar esta actividad donde tu niño coordina ojo y mano. ¿Ya, chicas? Miss, disculpe, entonces, que le interrumpa. Misita, le saludo a la mentora. Misita, sí, ya cierro la clase. No te preocupes, Viviana, ya cierro la clase. Ya, chicas, nos vemos. Ya, simplemente video, no describimos material. Gracias, Miss. Gracias a ustedes. Y todo es casero, con material casero, no se olviden. Botellas reciclables también, Miss. Ay, eso fue, creo. Todo casero, dice todo casero.